cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural como homenaje a las intensas jornadas de trabajo de tantas féminas que integran organizaciones en el mundo con el propósito de garantizar la producción de alimentos y la seguridad para la vida. En Granma, el acto central por la efeméride se desarrolló en la Cooperativa de Créditos y Servicios Octavo Congreso de Babinéi, municipio de Cauto Cristo, territorio destacado en la incorporación de manos femeninas a labores agrícolas. En la cita estimularon las féminas cuya entrega y abnegación favorece el desarrollo agropecuario, forestal y tabacalero de la provincia. Mi producción fundamental es el maíz, pero me gusta incentivarme en el frijol, en el ajonjolí, en la soya, en el garbanzo. Yo siembro de todo un poquito. Me dedico a la producción de, por ejemplo, el plátano vianda, que en este momento estoy produciendo. Me gusta compartir con todo el mundo lo que tengo, un poquito para cada cual, pero me gusta compartirlo. Me siento feliz, me siento contenta porque se está celebrando el Día de las Mujeres Campesinas. Me siento muy orgullosa, por lo menos para mí es un orgullo ser campesina y hoy más que nunca. El destacado papel de la mujer en la transformación económico-social de las zonas rurales transversaliza el enfoque de género en todo el accionar de las bases agrarias, a la vez que fortalece la promoción de la agricultura sostenible con sustento agroecológico. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.